Gutiérrez Priego para hablar con nosotros sin máscaras a través de los reporteros MX. Estimado César, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, un placer estar contigo como siempre. Muchas gracias, César. Pues esta es una de las imágenes que circula en redes sociales, estimado César. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, bastante conocida y no por los mejores motivos, hace un acto de índole político, ¿no? Anuncia la creación o el intento de crear, el esfuerzo de crear un nuevo partido político en 2025. De fondo se lee leyendas como Sandra Cuevas, presidenta, lo cual en términos correctos debería de ser alcaldesa, porque no es presidente, es alcaldesa, pero no, es presidenta. Y con el trasfondo, con la connotación de crear un partido político, resulta raro para algunos ver a lo que parece ser elementos del ejército mexicano, César Gutiérrez. Se sabe que pues, cuando son eventos como el grito de independencia, bueno, incluso en finales de fútbol se puede solicitar a la Sedena para que hagan honores a la bandera, ejercicios protocolarios y demás, pero en un acto político, bueno, de entrada, primera pregunta para ti, César, sería, ¿sí son militares o no? Sí, mira, te puedo decir porque ya obviamente consulté la información por medio del área de comunicación social de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, donde me confirman que efectivamente sí son elementos militares. Se hizo una solicitud por parte del director de eventos cívicos de la alcaldía, en donde se necesitaba el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se pudieran hacer honores en la bandera. El problema es que se chamaquearon a la Secretaría de la Defensa Nacional, y te lo digo así públicamente. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que solicitaron el apoyo de forma institucional, pero para la alcaldía. Jamás especificó que iba a ser un evento político privado en donde Sandra Cuevas pues diera a conocer, ¿no?, este grupo político que quiere transformar en un partido político más adelante. Entonces, ¿por qué? Porque la misma ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prohíbe cualquier acto político o proselitismo que se pueda llevar a cabo por parte de elementos en activo. Entonces, te lo puedo confirmar abiertamente, como exclusiva, ¿no?, que efectivamente sí son elementos militares que fueron solicitados por parte del director de eventos cívicos de la alcaldía, y que nunca se especificó que iba a ser para un evento político privado en donde se hiciera el destape que de alguna forma Sandra Cueva estaba buscando. Entonces sí te puedo confirmar que sí son elementos del ejército, y sí te puedo confirmar que incluso hay aquí algunos delitos que se podrían configurar, porque pues tiene prohibido los militares en activo formar parte de cualquier acto de proselitismo, y más pues en una situación de este estilo. Pero como bien lo dices tú, por supuesto que se pueden hacer las solicitudes, ¿no? En todos los eventos cívicos se puede solicitar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre y cuando no se trate de un evento político, porque tiene prohibido las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Armada de México, realizar cualquier evento político, porque así lo señalan las leyes y reglamentos militares. Entonces sí te puedo decir, y entonces aquí viene otra pregunta: si el mismo director de eventos cívicos de la alcaldía solicitó el apoyo para la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿de dónde salieron los recursos para que se pudiera llevar a cabo este evento? Toda vez que, por lo menos a lo que a mí me pudo confirmar el área de comunicación social, los engañaron haciendo la solicitud como si fuera un evento por parte de la alcaldía y no un evento privado en donde Sandra Cuevas quería dar a conocer un partido político, el cual ella, como esta asociación o movimiento político, quiere hacer crecer en el año 2025. Ahora sí, César, como diríamos coloquialmente, me dejaste de a seis, ¿no? O sea, y no solamente a mí, sino a toda la audiencia, que como ya estarás viendo, tiene muchas cosas que decir. Es muy fuerte lo que dices, se chamaquearon, ya chamaquearte a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo menos me creo que ya no le van a responder los WhatsApps a la Alcaldía Cuauhtémoc en un buen rato. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando lo hacen de forma institucional y el mismo director de eventos cívicos de la alcaldía solicita el apoyo, pero solicita el apoyo para un evento cívico por parte de la alcaldía,
no de forma privada o particular, como lo termina haciendo Sandra Cuevas. Entonces, imagínate, para que tengas la perversidad de chamaquearte a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues la pregunta es de dónde salieron todos estos recursos para poder rentar, ¿no?, un espacio como el que pudimos ver, que como bien lo comentas, se vanaglorió, ¿no?, la candidata presidencial del Frente por México, ¿no?, de este frente opositor. Pues imagínate, ¿por qué no hubo ahí un evento de honores a la bandera? Pues porque simple y sencillamente se sabía que era un evento político. Aquí no, aquí ellos lo manejaron como si fuera un evento de la alcaldía, pero la realidad terminó siendo un evento privado, en donde Sandra Cuevas, incluso de forma ilegal, siendo alcaldesa, hace de conocimiento que está creando una formación política, ¿no?, una asociación política para convertirla en un partido. Así, para que veas cómo se las gastan, sí se chamejaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, te lo confirmo, por parte del área de comunicación social me lo confirmaron, que ellos nunca especificaron que era un evento político privado, que ellos lo manejaron siempre de una forma institucional, como si fuera un evento cívico por parte de la alcaldía. César Gutiérrez, tengo varias preguntas, pero creo que la de más prioridad es sobre el tema de los elementos militares. Ellos, pues, cumplen órdenes, ¿no? Acatan órdenes. ¿Corren alguna especie de peligro al verse involucrados en el acto, aunque evidentemente no de manera deliberada al querer hacer proselitismo político? ¿Los elementos militares involucrados pueden correr alguna especie de peligro? En este caso es la persona que lo autorizó, mi querido Manuel, porque, mira, como te lo dije, es muy claro, la Ley de Disciplina del Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos, en el artículo 17, menciona claramente que queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así lo permita en términos por lo expuesto a las leyes. En este caso, como fue autorizado y se hizo la solicitud de forma institucional, la persona que autorizó, desde ahorita te lo puedo decir, por supuesto que hay un arresto ya por parte de la disciplina militar. Y eso no quita que pudiese terminarse iniciando alguna carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. ¿Por qué? Pues porque fue una omisión por parte de quien lo autorizó. Porque obviamente estos elementos militares fueron porque fueron autorizados respecto a la solicitud institucional que hizo la alcaldía. Pero incluso también por ahí podría haber también un delito por parte de este director de eventos cívicos, que él solicita de forma institucional el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para un evento de la alcaldía. Y jamás menciona que este es un evento privado en donde se va a dar a conocer una asociación de carácter político. Entonces, pues, por supuesto que aquí, por lo menos en el área de justicia militar, sí hay responsabilidad en contra de quien autorizó por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Esto lo puedo confirmar, que incluso ya hay arrestos a las personas que autorizaron este evento cívico. Y, por supuesto, pues el personal militar que va a esta bandera de guerra para hacer los honores cívico-militares correspondientes, pues obviamente lo único que hicieron fue acatar las órdenes de quien les dijo que fueran al evento. No, okay. César, me dices lo que está pasando, las consecuencias, en este caso dentro del ejército mexicano y de la alcaldía Cuauhtémoc, porque al final de cuentas ellos son los que causan toda esta situación, porque yo incluso puedo creer que el elemento del ejército que organice este tema de los eventos cívicos, pues de buena fe, ¿no?, en el ámbito de la institucionalidad, sí, aquí están elementos del ejército para rendir honores a la bandera y demás, pero ahorita están pagando el precio los del ejército y los de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora que tú me dices que hay varios delitos, pues ¿se puede hacer algo al respecto ahí o ya hay también punto muerto? No, mira, yo a mi consideración yo creo que se tendría que iniciar por lo menos un acta administrativa en contra del director de eventos cívicos y en contra de la misma Sandra Cuevas, porque no es posible que tú solicites por los medios institucionales, que es la alcaldía, la solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional
para que te apoyen, ¿no? Con una escolta de guerra para que se puedan hacer honores a la bandera, y que resulta que tú terminas utilizándolo para algo distinto a lo que tú solicitaste. Entonces, a mi consideración, por supuesto que también hay un delito por ahí, pero recuerda que tendría que ser el órgano interno de control de la misma alcaldía, del gobierno de la Ciudad de México y posiblemente la Fiscalía General de la República. Porque aquí lo que estamos hablando es que hay incluso un mal uso. ¿Por qué? Porque se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede participar en eventos públicos, políticos, privados. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional es institucional. Entonces, cuando utilizas tú de forma directa al director de eventos cívicos de la alcaldía, pues por supuesto que tú estás chamaqueándote a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y así como tú me lo dices, ¿no? Me dicen, es que realmente nos chamaquearon. Nos lo solicitaron como un evento institucional de la alcaldía y terminó siendo un evento político privado. Entonces, pues por supuesto que hay responsabilidad también, por lo menos administrativa, por parte de este director de eventos de la alcaldía y por la misma alcaldesa. ¿Por qué? Porque ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, no sé cuántos doctorados dice que está estudiando, que es doctorante en Derecho, pues sabe que por supuesto que hacer mal uso, ¿no?, de la información de forma institucional, pues está incurriendo en una responsabilidad, por lo menos de carácter administrativo. César, de nueva cuenta, como suele suceder bastante cuando platicamos, hacemos siempre un análisis, bueno, tú lo haces, yo nada más escucho atentamente con el resto de la audiencia, se divide en dos, ¿no?, la conversación, una parte jurídica y luego otra parte política. Tú que has estado, pues, involucrado en defensa de elementos militares y que siempre has procurado la dignidad del ejército en nuestro país, preguntarte en el aspecto político, ¿qué opinas de este evento, ¿no?, de Sandra Cuevas, primero al utilizar así, ¿no?, a los elementos del ejército mexicano, y en segundo, para la creación de un partido político que en todo caso se crearía en 2025? Insisto, con estas leyendas que aparecían atrás de Sandra Cuevas, presidenta, bueno, es una clara alusión que en dado caso de que consiga ser su partido, que yo lo dudo mucho, pues en una de esas se anda postulando para presidenta de México en 2030, ¿no? Entonces, preguntarte sobre el evento en sí, en la Arena Ciudad de México mismo, donde hizo su cierre Xóchitl, muchos también trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no?, atiborrando el lugar. O sea, ¿qué es esto, César? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, pues de entrada yo creo que alguien tendría que denunciar ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por supuesto que este es un acto de campaña, por lo menos en alusión personal a una persona que ostenta un cargo público. Eso es completamente claro. Creo que todo lo pudimos ver porque aparte esa es la intención del evento. Y ellos tendrían que sancionar en este caso al personaje político. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que a lo mejor ella está postulando para presidente del 2030, pues por supuesto que nos hemos adelantado muchísimo los tiempos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues por supuesto que incluso se tendría que iniciar una investigación, aunque sea de carácter administrativo, no, ya deja tú lo criminal, ¿no?, pero por lo menos de carácter administrativo, para saber en dónde estos recursos, que pues claramente se están utilizando, quién fue quien los pagó, como tú lo hacías al inicio de la entrevista, ¿no? ¿De dónde salieron los recursos para la renta, pues de un lugar como el que pudimos ver que pues incluso la precandidata presidencial del frente opositor, pues fue donde hace su cierre de campaña? Porque pues queda completamente claro, ¿no? Y es un hecho público que yo estoy haciendo el conocimiento, que el director de eventos cívicos de la alcaldía hizo la solicitud institucional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que saber si todas estas solicitudes también fueron hechas a nombre de la alcaldía, pero para beneficio personal de Sandra Cuevas. Entonces, imagínate, mi querido Manuel, ¿cómo puede ser posible? Y eso es algo que yo sigo sin entender. La gente, yo creo que se sube un tabique y se marea. No han entendido la responsabilidad que tiene tener un cargo de elección popular, el representar a la gente, esa doble obligación que se tiene, debe de tener, de ser transparente. Porque además, recordemos, pues Sandra Cuevas no tiene ni siquiera la posibilidad de la reelección porque no va por parte de ningún partido político. Entonces, ¿cómo es que ella, a título personal, hace el lanzamiento y no veo a ningún actor político diciendo, es que eso es un delito que viola nuestras leyes electorales? Entonces,
¿Será porque no les llama la atención o será que a lo mejor ella lo pensó de alguna forma para desviar la atención de algún tema en específico? Porque ella dice que no quiere nada con Morena, ¿no? Y ahora incluso le anda coqueteando por ahí a Movimiento Ciudadano, pero sabemos que en su momento sí tuvo contacto con el Frente. Entonces, pues, por lo menos aquí hay un claro delito electoral que el INE tendría que sancionar. Y recordemos que ella incluso ya tiene por ahí algunos procedimientos de carácter administrativo anteriores, ¿no? En donde, pues, obviamente ella violó todos estos procedimientos como tal, y hay un pues, gran número de recursos que yo no sé de dónde saldrían, porque por lo menos con el sueldo que tiene un alcalde, no le alcanzaría para la renta del espacio que llevó a cabo, ni para poder realizar todo el evento que realizó, que por cierto ya vimos que también había por ahí algunos inmigrantes, ¿no? Algunas personas extranjeras que estaban siendo participantes en este evento y que, bueno, no tenemos la certeza, como sí la tengo, que hicieron la solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional de forma institucional para un evento político privado, pero saber cómo estas personas de origen pues, haitiano andaban también por ahí en este mitin político de Sandra Cuevas, ¿no? Parecería que son las mismas mañas que tienen por ahí varios opositores. Como siempre, explosivo platicar contigo, querido César. Te agradezco mucho la información, tus comentarios, tu análisis, y seguramente la audiencia también te lo estará agradeciendo y haciendo lo propio en redes sociales. Muchas gracias, estimado César. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Recientemente has publicado tu columna En la Silla Rota, sale justamente el día de hoy, martes, entrada en la señora X, que ya anda queriendo pelear, anda pidiendo debates, ya lo vamos a estar hablando en otra ocasión, pero como siempre un privilegio, querido César. ¿En dónde te podemos encontrar? Mira, invito a la gente a crear mi columna, hablo por ahí de Xóchitl, ¿no? Y Calderón, ¿por qué? Porque pues, obviamente es forzoso que siempre que hablemos de Xóchitl, forzosamente Calderón saldrá al tema, así como García Luna. Hay algunos puntos importantes sobre la relación y el coqueteo que ella le hace al personal militar, toda vez que pues, ella tiene un hermano que es general, y los comentarios que hace, y que creo que ha sido ese gremio un poco olvidado por parte de la Cuarta Transformación, en específico por Morena, donde hay un terreno virgen como para poder llamar la intención del voto a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, mi cuenta de Twitter, ahora X, es César Guti Pri. Tengo unas videocolumnas que hago para el blog de Información Militar y Seguridad Militar Campo Marte, ¿no? Que subo a TikTok, igual como arroba César Guti Pri, y a mi página de YouTube como César Gutiérrez Priego. Y pues un placer, como siempre, mi querido Manuel. Quiero reconocerle algo a Sandra Cuevas. Yo que llevo en el litigio en materia penal militar más de 27 años y que he defendido a más de 2,000 elementos militares, creo que nada más una vez en mi vida me he chamaqueado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella ya lo consiguió y ve el poquito tiempo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reconocerle que por lo menos haber chamaqueado a la Secretaría de la Defensa Nacional, no cualquiera. Pues sí, es que hay materia de estudio de materia en todo este caso. No, la verdad yo estoy sorprendido con todo lo que nos acabas de contar, querido César, y sabes que te lo agradecemos bastante. Querido, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Otro de vuelta, mi querido Manuel, y saludo a todas las personas que están viéndonos en este momento. Buenas tardes.